créanme que hablo con el corazón, muy orgulloso de estar aquí. Me gustan las cosas bien hechas. Admiro a quien cumple con su deber. No sé lo que puedo ofrecerles. Desde luego todo el apoyo de las instituciones españolas. Ustedes saben que hemos vivido y que todavía no nos hemos recuperado de esa situación un momento económico complicado, pero yo tengo muy claro cuáles deben ser las prioridades a medida que vayamos superando, que lo estamos haciendo, esa situación. Y sin duda alguna, invertir aquí para seguir siendo líderes y para tener a los mejores es una gran inversión. Quiero traerles también el reconocimiento y la gratitud de millones de personas que conocen y valoran su trabajo. Si hay 500.000 personas afectadas, según nos ha dicho el doctor Matesán en su intervención inicial, hay muchísimos más que sin duda alguna pues saben qué es lo que se hace aquí.